Bien, gracias José. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo segundo ciclo de conferencias de la Escuela Arcus de Sursur. Daremos inicio este día lunes a la secuencia de tres conferencias. Primero tendremos a Guillermo Acuña y el equipo de GAAA, que es Guillermo Acuña, Arquitectos Asociados, el día de hoy. Invitarlos para el día de mañana, que tendremos a la oficina Croxato Yopaso. Y el día jueves cerraremos con Felipe Gratier en este ciclo de conferencias de Arquitectura Sur-Sur. También invitarlos para el tercer ciclo, que va a venir este semestre, con el cual concluiremos, que tenemos ya confirmada a la arquitecta Francisca Pulido, a la escultora Pilar Ovalle, y estamos a la espera de la confirmación de una tercera arquitecta también que trabaja y opera con las lógicas del sur-sur. Bien, en este segundo ciclo de conferencias, cada profesor hará de moderador de una de estas conferencias y hoy me toca presentar al docente Felipe Campos, quien es arquitecto y magíster en diseño y construcción sustentable de la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción, profesor de taller de segundo año y el curso de fundamentación y socio fundador de la oficina VR Arquitectos. Felipe, te dejo la palabra para que presentes a nuestro invitado. Gracias, Miguel. Agradecer por la oportunidad de moderar estas charlas tan interesantes. Sobre todo en nuestra escuela, que es una escuela que está en una búsqueda, ¿cierto? Desde que me acuerdo tú planteaste el tema del sur-sur, ¿cierto? Nosotros estamos en una búsqueda tremendamente intensa, ¿cierto? Como de tratar de comprender lo que somos, dónde estamos. Y por lo mismo resulta tremendamente valioso contar con arquitectos tan involucrados, ¿cierto?, en sus propias búsquedas, como en este caso tenemos a Guillermo Acuña, ¿cierto?, a quien vamos a invitar a conversar con nosotros. Y quisiera desde el principio, ¿cierto?, plantear algo que se conversó, que se acordó con Guillermo, digamos, de que esta no va a ser una charla tipo monólogo, ¿cierto? La idea es que esta sea una conversación de arquitectura, ¿ya? Así que desde ya, siéntanse como relájense y traten de escuchar, ¿cierto? Y, por supuesto, la invitación es a participar, ¿ya? No me quiero extender mucho, sé que Guillermo es un arquitecto de la Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Fundador de GAAA Arquitectos, ¿cierto? Guillermo Acuña, arquitecto asociado. Guillermo tiene numerosas obras de distintas escalas, ¿cierto? Característicos son sus exploraciones en una serie de refugios, ¿cierto? Tanto en Chiloé, en el sur, en Reñihue, en Malalcahuello, en Punta Chilén, ¿cierto? Que me imagino va a ser la obra que hoy día va a ser como la columna vertebral de la conversación, ¿cierto? Así que también, ¿cierto? Aprovechar, digamos, esta instancia, ¿cierto?, para conocer a este tremendo colega que está también en su propia búsqueda, por lo que he estado averiguando. Quisiéramos escucharte, Guillermo, y darte la bienvenida a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo de Concepción. Gracias, Felipe. Gracias a todos por la invitación. Feliz de poder conversar de arquitectura un ratito con ustedes. Quise hoy día tener como
un telón de fondo de la conversación, un último refugio terminado. Este es un refugio ubicado en Detif, en Chiloé, en la bota sur de la isla, de cara al Golfo del Corcovado, y que contiene varias cosas que estamos tratando como de explorar en permanente en la oficina. Entonces pensamos que sería bueno tenerlo de fondo, de manera que a medida que va pasando la conversación se van proyectando los diferentes planos o la fotografía, y que a partir de eso que se proyecta en el fondo se pueda generar un debate, una discusión, un diálogo más dinámico y entretenido, para que todos lo hagamos mejor. Y que todos participen idealmente, no sé cuántos son, pero bueno, traten de hacer algo. Más de 70. Bueno, tampoco somos tantos, entonces podemos generar algo más íntimo. Voy a leer un pequeño texto que es el que escribimos para este proyecto, que tiene que ver con un invento que se hizo y que cambió un poco la percepción de las cosas en el siglo XIX. Solo ella sabe que su pecho contiene un corazón demasiado pesado y grande para alojarse en sitio distinto de un pecho ensanchado por unos senos. Ese peso, escondido en la jaula de sus huesos, proporciona a cada uno de sus saltos en el vacío el sabor mortal de la inseguridad. Medio devorada por esa fiera implacable, trata de ser en secreto la domadora de su corazón. Este es un pequeño texto de Marguerite Yourcenar, y que abre un poco la discusión a lo que vamos a ver ahora, que es la condición de interior, exterior, de prisión y libertad, de interioridad y paisaje, de alguna manera. La jaula y el pájaro. En 1822, John Ayrton inventó el taumatropo, es un nombre difícil este, construido para demostrar la persistencia de la imagen en la retina. Un pequeño disco con dos imágenes, una jaula vacía y un pájaro, al girar mediante estirar dos simples cuerdas, nos hacían percibir el primer movimiento cinematográfico al superponer las dos imágenes en la retina. No es casual que Ayrton eligiera estas dos imágenes para inaugurar una nueva forma de percepción. Nuestra percepción del mundo ya no sería nunca más como lo experimentamos, sino como lo vemos. La ciencia nos convencería de que la verdadera realidad es un mundo más o menos abstracto detrás del mundo que percibimos, un mundo carente de cualidades, temperatura, calidez, color, olor, sabor, dureza o suavidad, sentidos mediante los cuales nos relacionábamos con la naturaleza anterior al conocimiento. De tal manera que lo que uno percibe puede ser engañoso. ¿Y cómo estar seguros que lo que permanece enjaulado o encerrado está fuera o dentro? Y si está dentro, ¿será siempre cuestión en contra de su voluntad? ¿Lo capturado no es a la vez lo que se quiere proteger, lo que se quiere domesticar? ¿Un pedazo de paisaje, una conversación, un rayo de luz atrapado, un reflejo inusitado y circunscrito a la duplicidad interior-exterior, algunas sombras arrojadas por la verticalidad de las franjas que permiten ver entre los espacios de sus aberturas, pero que nos obligan a permanecer dentro, confortables, y no donde suceden las cosas? Confortable no se refería inicialmente a la comodidad ni al estar a gusto. Su raíz latina era confortare, confortar, consolar. Convencidos de la inferioridad esencial de nuestra percepción directa de aquellos fenómenos, hemos renunciado al desafío de la experiencia para recurrir a textos y clasificaciones autorizadas,
y al igual que el pájaro enjaulado, en el experimento de Ayrton, nos sentimos domesticados por nuestra nueva forma de percibir la naturaleza grabada a fuego en nuestra retina. Siguiente. Blanca. Siguiente. Sí, ahí. Bien. Con este texto, este es como el texto que un poco da por inaugurado esta conversación y se refiere fundamentalmente a este proyecto, un pequeño refugio, una pequeña casa en una localidad muy, muy alejada, que es al sur de Tiff, frente al Golfo del Corcovado. Ahí vemos la planta de implantación. Estamos en el paralelo 42 sur, en una isla bastante especial, bastante grande, una de las tres islas más grandes de Chiloé, con una orientación totalmente sureste hacia los volcanes Michimahuida, Chaitén y Corcovado. Corcovado, el volcán que da el nombre al golfo, el Corcovado. Habrán oído hablar de él y de su fiereza y de sus buenas olas y grandes vientos. Entonces, nosotros quisimos mostrar este plano para poder entender la manera de orientarnos frente a este paisaje de fiordo que se nos abría hacia el sureste. Siguiente, Blanca. Algunas fotos con que nos encontramos en el inicio del terreno. Vamos a ver, no sé por qué no puedo escribir, rayar. Me encanta rayar y no sé cómo se hace. Pero... Y Blanca te tiene que dar la opción de anotar. Parecen ver opciones, permitir que los participantes anoten. Aparece una franja verde, por si acaso. Una franja verde no, pero lo de los participantes sí. ¿Y ver opciones? ¿No te aparecen unos tres puntitos que dice ver opciones o más? Sí, y ahí iniciar video, soliciten. Debería aparecer permitir que los participantes reactiven el micrófono, cambiar nombre e iniciar video nomás. Ok, no importa, igual, está bien. Pero rayaré 8 minutos, no se puede hacer. No sé qué pasa que no me deja rayar ahora. Siempre estoy rayando arriba de los Zoom y no me deja rayar. Este lugar es un bosque, es uno de los pocos bosques que va quedando, te diría, de árboles centenarios en Chiloé. Ahí en la cordillera. ¿Perdón? Ahí lo hice. Ahí creo que se puede rayar. ¿Trata? Ahí sí. Nosotros vamos a emplazar la casa aquí y aquí. ¿No es cierto? Esta costa, ya en la costa sur del Golfo del Corcovado. Y aquí está The Tiff, en la otra bahía. Era un terreno muy lindo porque tiene una doble condición. Primero tiene una condición de cierre de bosque, de bosque centenario, y segundo tiene una condición de poder visualizar el golfo en toda su plenitud. Pero la condición de visualizar el golfo en toda su plenitud hace que estés totalmente expuesto a los vientos, sobre todo al viento sur en verano, en las temporadas estivales que golpea el golfo fuertemente. Digamos, hay vientos ahí, pueden llegar hasta 80 nudos. Entonces,
¿cómo hacíamos para poder contemplar ese paisaje lejano desde este lugar sin tener que cargar con ese, con esa condición de tiempo? ¿Vamos a la siguiente, Blanca? Yo voy a borrar. Ok. Entonces decidimos poner, decidimos disponer la casa, el refugio, en un pequeño claro que había, que eran más o menos 12 por 12 metros. Ahí se ve el claro perfectamente, ¿no es cierto? Acá, aquí, la casa estaría emplazada acá. Entonces, y la vista que tenía era esta. Entonces, perdíamos mucha vista, pero ganábamos mucha temperie, o sea, el refugio, la condición de habitabilidad de del proyecto se veía beneficiada por esta inmensa masa de coihues, laureles, arrayanes que nos cubrían y nos protegían de esa de la condición de la afuera, digamos, del mar. ¿Vamos a la siguiente? No fue un trabajo como difícil de elegir, porque claro, o sea, esto es la playa, ese es el mar, este es el horizonte, al final se va a ver, van a ver unas fotos después con más, con días mejores con los volcanes, es un paisaje casi como de Caribe, ¿no? Pero también el árbol como centro de energía también al recorrer el lugar uno como que volvía, iba y volvía desde esta playa a esta condición de árboles, porque de alguna manera el ser humano sabe que el árbol contiene una primera protección, llamémoslo así. Uno lo ocupa como una especie de red de sacrificio con respecto a la intemperie. El árbol protege los vientos, nos protege el aislamiento excesivo, tempera el ambiente a una temperatura estable, nos propone una humedad estable con su evapotranspiración, y también nos da una condición de paisaje inmediato, llamémoslo así, lo que los japoneses hacen con el bonsai, ¿no es cierto? Que es como a muy corta distancia entender la totalidad del universo, más que en grandes vistas en lejanía, digamos. Sino que la totalidad del universo se comprende mejor al ver casi con una suerte como de lupa, ¿no es cierto? Las características de las cortezas, los hongos, los colores, los óxidos, en las hojas, su anverso y reverso, los musgos, los líquenes, en fin, hay una serie de... Un árbol no es solo un árbol, es un ecosistema, digamos, que nos habla de esa totalidad que está afuera. ¿Vamos a la siguiente? Pregunten lo que quieran y metan la cuchara, yo voy pasando nomás. Nos convencimos primero nosotros y convencimos primero al propietario de renunciar a esas vistas lejanas, y vistas que te estoy hablando de 250 kilómetros, o sea, vistas largas. Estamos hablando que, no sé, para los que conocen el Salar de Atacama, es pararse un sombrero y mirar los ojos del Salado, o sea, como ese tipo de vistas, de esa magnitud. Y implantarnos en una pequeña ladera que contenía este claro que en algún momento había sido limpiado para poner animales, y que el bosque de alguna manera se lo había ido como recomiendo. Siguiente. Y esta es la condición como interior. Entonces, ¿qué había ahí? ¿Qué es lo que uno puede encontrar en un lugar así? Bueno, un montón de cosas. Pueden encontrar una
amplia variedad de luces durante todo el día. Es muy difícil fotografiar porque la luz está cambiando constantemente. O sea, no hay una sombra única, sino que hay muchas superposiciones de sombra, unas sobre las otras, unas más claras que otras, unas más profundas que otras. Hay un interesantísimo sotobosque, digamos, de miles de bichitos, de hojitas, de musguitos, de colores, de hongos, de qué sé yo. Y hay un horizonte de tronco del árbol, ¿no es cierto? Y para luego existir un cielo, una especie de bóveda verde, que nosotros no estamos acostumbrados a percibir, ¿no? Pero podríamos decir que esa foto, no sé, es lo más parecido a una catedral gótica, ¿no es cierto? Que es natural, ¿cachai? Es decir, bueno, estoy metido en una suerte de salipóstila con una bóveda que ya no es Miguel Ángel con sus verdes, sino que son los mismos verdes del cielo y del follaje. Entonces, se podría interpretar así también, ¿no es cierto? Como una suerte de cuadro renacentista también, ¿cachai? De querer volver a esta bóveda verde, a esta madre naturaleza, así como a ese concepto. Siguiente. Guillermo, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? ¿Sí? Lo que pasa es que dijiste algo que me pareció muy interesante, que fue que tuviste que convencer al cliente. Sí. ¿Nos puedes contar un poco más de ese cliente? ¿Quién es, digamos? Mira, una pareja encantadorísima. Además, esto nos tocó en COVID. Entonces, nunca tuvimos la oportunidad, o sea, corregimos planos dos veces, anteproyecto y proyecto. El anteproyecto le gustó a la primera. El proyecto fue como un trámite, decir, ya veía dónde están los enchufes y cómo se prende la luz, digamos, así como esas cosas más domésticas. Y después nos agarró la pandemia y empezamos la obra en enero del año 2020 y nada, pues nunca más pudieron ir. Pues. Entonces, pero rápidamente se conectaron con esta idea de un refugio. Rápidamente se conectaron con esta idea de un refugio que nos garantizara una condición que tienen las obras cuando están en lugares extremos, ¿no? Que las obras se abandonan. Exacto. Entonces, todos sabemos, o los que ya tenemos un poco más de experiencia, que una cosa es cuánto vale una casa o una construcción y otra cosa es cuánto vale mantenerla. Son como, uno debería hacer dos presupuestos, o si yo fuera cliente pediría los dos, de manera de chequear si el buen diseño es equivalente uno con el otro, digamos. Porque imagínate estar expuesto a 80 nudos de viento, a olas de, no sé, 3 metros, a una condición extrema de lluvia, 2.500 milímetros al año. O sea, está ahí y tú en Santiago. Tú no sabes lo que está pasando allá. No sabéis cuándo, o sea, hoy día tenéis los pronósticos de tiempo, tenéis las aplicaciones y decís, sí, mañana llueve en Detif, van a estar anunciados, no sé, 10 milímetros, ¿cachai, no? Pero otra cosa es cómo resistió el palo el temporal anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, ¿cachai? Tú no vais viendo la degradación de las cosas, ¿cachai? O la putrefacción también, ¿te fijáis? Sí, entendemos que los proyectos en lugares remotos tienden a desaparecer, y un poco también los proyectamos así, ¿cachai? Como con una condición temporal. Son casi unos pop-up, casi un hongo que salió por ahí y que en algún minuto, en 20 años más, 25 años más, bueno, se verá si se puede seguir sosteniendo o simplemente se desarma, ¿cachai? Pero no pretendemos generar en estos lugares ninguna condición de permanencia, ¿cachai? Entonces, no, como el proyecto es frágil y como la arquitectura que hacemos también es bastante frágil, nos convenía demasiado poner
ocupar el bosque como una suerte de primera cáscara, de primer muro, ¿cachai? De primera defensa ante las inclemencias del tiempo. Así que por ahí fue un argumento bastante convincente como para que ellos razonaran que efectivamente si lo poníamos en este punto, ponte tú, si lo bajábamos aquí, ¿te fijáis? Íbamos a estar expuestos a las lluvias desde acá, norte, al viento de 80 nudos aquí, ¿cachai? Sabiendo que si ellos no estaban acá, la casa, no solamente la inversión les iba a costar lo que costó la construcción de la casa, sino que cada año se iban a comer un buen porcentaje de esa misma inversión en mantención, ¿cachai? Además, así que mucho... claro, cuando uno anda de camping, cuando uno anda de camping y instaláis una carpa, nunca vais a instalar la carpa en el primer plano de exposición a lo, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay un secreto, como que cómo ponerse en el paisaje, no importa que no sea la mejor vista, no importa que no sea tu mejor condición, digamos así, como panorámica o la mejor fotografía, lo que importa en la carpa es ponerla en un lugar seguro para dormir tranquilo. Y el paisaje se puede salir a caminar. Exacto. Entonces, esa como noción de Boy Scout, ¿cachai? La tenéis que tener siempre presente cuando estáis asumiendo proyectos en condiciones muy extremas de clima. Excelente. La muy fotografía interesante. Ya deja importar. Y de hecho, es que como que nos fuimos a ese tema, un tema que te escuché la otra vez en un podcast, en que efectivamente tú decías que una casa de madera, ¿cierto? Si tú la abandonas, se va muy rápido, ¿cierto? A diferencia... Muy rápido. Y me imagino que acá, o sea, en una condición de clima aún más intensa, eso puede ser aún más rápido. Entonces, yo creo que esta casa, si tú la dejáis, serán 5 años. Con claro. Suerte. Te comen la selva. Fíjate que lo que les pasaba a los militares cuando hacían la carrera austral, lo que les pasaba a los tipos que hicieron la carretera por el Amazonas, avanzaban 10 kilómetros y los 10 kilómetros de atrás ya los tenía tapados de nuevo la selva. Tenían que retroceder 10 kilómetros. ¿Cachai? Es muy difícil contener a la naturaleza. La naturaleza quiere recuperar su terreno todo el rato. ¿Cachai? Lo quiere recuperar a través del viento, lo quiere recuperar a través de la lluvia, a través del follaje, a través de la erosión o como sea, pero lo quiere recuperar. Las construcciones son ajenas al medio, ¿cachai? Entonces, sabiendo eso, lo que es más sensato es protegerse con lo que el medio te da, ¿cachai? Si hay una roca detrás de la roca, si hay un árbol detrás del árbol, no queda otra. Así que por ahí va el asunto. Vamos a la siguiente. Perfecto. Sí, bueno, después te voy a hacer una pregunta que está haciendo un alumno, pero avancemos un poquito con el proyecto. En el proyecto nosotros teníamos este claro, que es el claro formado por estos 4 árboles de importancia. Ese es el claro. Hicimos un levantamiento al principio con wincha y cuerda, después pedimos un topográfico, pero ya habíamos decidido que el polígono que se formaba entre estos cuatro puntos era donde podíamos operar. Y dispusimos un artefacto, por eso la jaula, que cupiera en esa otra jaula que era el bosque. Entonces, el primer anillo de bosque, si ustedes se fijan, está marcado acá, o sea, son miles de troncos que van por acá, millones. Un bosque muy tupido. Y el segundo anillo que nosotros hicimos fue este, que es el anillo que llamamos fachada de sacrificio, que es la fachada que recibe los temporales, los cortes de gancho, las acometidas de caídas de árboles,
de manera que la casa que está acá no sufriera ese impacto, sino que cualquier deformación, el parachoque de la casa, cualquier deformación la iba a asumir ese espacio. O sea, ese espacio podía ser sacrificable. Si se cae un árbol, se cae un gancho en un gran temporal de lluvia, o porque el suelo está totalmente mojado, o porque ya el viento no da más y se coló nomás, ¿cachai? Bueno, vaya a perder la mitad de una fachada, pero no vas a perder la casa. O sea, tu interior está totalmente protegido. Vamos a la siguiente. Esos son los cuatro puntos que veíamos anteriormente, y esa es la grilla de fundación. La grilla de fundación es súper simple, es una cuadrícula de 2,40 metros, donde se dispone un catre de fundación, un catre tipo andamiaje, ¿no es cierto?, que nos permite generar un plano sobre esa pendiente que es bastante pronunciada, entre este punto y este punto, creo que son como 6 a 7 metros. Siguiente. Siempre tratamos además de fundar lo mínimo posible. Tratar de llevar todos los esfuerzos de la casa a la menor cantidad de puntos posible. Ahí son lugares muy difíciles de entrar con camiones, de llevar material, son como difíciles de construir, entonces tratamos de evitar cualquier cosa de ese tipo. Bueno, esta es la primera planta. Una vez construido el catre, hicimos esta primera planta, que es un espacio ortogonal, un picarón con un patio central que está protegido de los vientos y está protegido básicamente de los vientos, de manera de tener un lugar exterior, exterior templado, y un anillo que nos permitía disponer con bastante libertad los usos domésticos de la casa, desde la lavar ropa, la cocina, el comedor, un estarcito, un lugar de chimenea, las circulaciones verticales, las entradas, que no fuera una entrada, sino que la casa se pudiera entrar un poco por donde queráis, y garantizar también una especie de impluvium solar, no sé cuál es la palabra. Si impluvium es para lluvia, no sé cómo es el sol, un solarium, sería un solarium en este centro de la casa. O sea, en invierno, cuando el sol esté muy acostado y los árboles que están acá alrededor provoquen mucha sombra, siempre desde arriba está este solarium que nos garantiza que el corazón de la casa esté iluminado. Siguiente. ¿Ese corazón es de vidrio también? ¿Es sí. transparente? Primer piso. Segundo piso no, pero el primer piso sí. Yeah. En el segundo piso, cuatro dormitorios exactamente iguales, con cuatro baños exactamente iguales, donde te permite armarlos como cama matrimonial o camarotes o doble cama. Tienen como esa multifuncionalidad y tampoco tenían trasera, o sea, las camas no están apoyadas a ningún muro, digamos, flotan en esta galería. Entonces, un poco son como las casas de campo. Bueno, si esto se llama pieza, ponle pieza. Pues si le queréis poner, qué sé yo, escritorio, ponle como queráis. No tiene carácter. ¿No? O sea, puede tener cama o puede tener cualquier cosa. Si quiere le ponen forma a esa bulta, ¿cachai? Da lo mismo. Con dos holes, uno en el ala norte y otro en el ala sur, que contienen la escalera, la circulación de entrada a dos de las piezas, de manera que cada ala, norte y sur, quedaran como muy tranquilas. O sea, cada ala es para seis personas.
Es distinto si la casa recibiera 12 personas circulando constantemente por cuatro piezas. Es muy distinta a resolverla en 2 en 2, en 6 en 6. El núcleo de baño apoyado sobre el patio, sobre el solarium, y en las habitaciones también, los dormitorios o los recintos, como quieran llamarle, también captando, nutriéndose de la luz de ese patio. La otra cosa es que el piso el superior tiene un retranqueo con respecto de la planta del piso inferior, de manera que este anillo, que es un tercer anillo, teníamos el anillo de bosques, ¿no es cierto? Uh-huh. El anillo de sacrificio, ¿ya? Y este tercer anillo, este es el primer anillo de luz. Entonces, tenemos esto como posibilidad de luz hacia el primer piso y este corazón de luz acá. Entonces, garantizábamos que la casa está rodeada por dos marcos que no estaban construidos, sino que son marcos como de iluminación natural donde el sol puede entrar a cada uno de sus rincones y secar. Y elevar la temperatura interior de la casa. Vamos a lo siguiente. Estos son los cortes. La casa tiene un pequeño. Acá vemos las fachadas de sacrificio, ¿no es cierto? Que serían. Ups, ahí. Voy a dibujarla acá. Esa de acá. Que tienen dos condiciones. Una que, bueno, que evitan cualquier golpe del bosque a la casa en este sentido. Y también que hacen que esta pasarela cuelgue desde esa viga superior. Entonces, con eso teníamos solamente 5 fundaciones, 5 ejes de fundación. No 6, no 7. O sea, reducíamos ahí la cantidad de impacto en el lugar. El living está levemente hundido, tiene 80 centímetros de hacia abajo con respecto a la pasarela de la fachada de ese edificio. Y este es el corte de la figura del solarium, digamos. Eso, o sea, por acá esto es abierto, todo esto acá. O sea, siempre está recibiendo los rayos del sol a medida que el sol se va cambiando de un lado a otro. El living es muy horizontal, dado que es un anillo. Y en cambio las habitaciones son muy verticales, dado que ya están en otro punto del tronco de los árboles, están casi en el follaje de los árboles. Entonces, acá teníamos una vista más despejada porque esta es la cota, como llamamos así, de troncos, y aquí empezaba la cota de follaje. Y por último, aquí vemos el patio de luz. Estas son las tomas de luces naturales hacia los estares comunes. Entonces, ese es el anillo perimetral que digo que recibe como todo el sol en la ventana. Me interesaba el elemento de ventana como un lugar posible de estar, no solamente de contemplar. No me interesa la ventana como cuadro, sino que me interesa la ventana como habitación. Vamos a la siguiente. Estos son los escantillones, un escantillón tipo. La casa es bastante simple, de vino insigne, en su totalidad, revestían terciado ranurado de 12 milímetros, precortada y serializada en Temuco, y enviada en camión a ETIF, de manera que de hacer un montaje y no una construcción, y en este caso aquí trabajaron 3 personas, hicieron 3 personas, 3 carpinteros.
O sea, bien, digo, un carpintero jefe, un carpintero ayudante y un ayudante para la batalla. La casa se hizo en 8 meses. Se levantó en 8 meses. Siguiente. Acá vemos algunas soluciones de esquina y de mobiliario que después van a ver. El mobiliario está todo hecho en la casa. No hay muebles, hay muy poco, las sillas están compradas, pero todo el resto es hecho en la casa, las mesas, los closets, qué sé yo, o sea, que no son closets, son armarios, los camarotes, las camas, los sofás, está todo hecho en la casa. Y está todo hecho bajo la misma lógica de la casa, un poco cuelga, pasa, traba, pon, ¿cachai? Como eso es como siempre, como el, y se va agarrando de la misma estructura portante de la casa, vamos colgando y agarrando todas las estructuras secundarias que son las que nos permiten tener habitabilidad. Siguiente. Pregunten cosas nomás. Por ejemplo, estos son todos los diseños de los camarotes, las piezas. La hicieron ahí los mismos maestros y con la misma lógica de el palo de 2x2, 2x3, ¿no es cierto? Tabla de 1x4, lo que podíamos conseguir ahí haciendo cada una la. Guillermo, una pregunta respecto de la fachada de sacrificio. O sea, si voy entendiendo bien, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando lo mencionaste en un principio yo me imaginaba que solamente estaba hacia el norte, pero en realidad la fachada de sacrificio rodea la casa, ¿cierto? Sí, porque tú no sabes por dónde te agarra el temporal. Puede ser de norte, de oeste, que son terribles, o de sur, que son días preciosos, pero que los temporales te lo bancan. ¿Cachai? Ya, es que lo que pasa es que esas son cosas que a veces. Claro, porque por ejemplo acá en Conce nosotros tenemos una lluvia que generalmente es del norte, por decirte. Claro, pero esa es la lluvia. Claro. Y los vientos. Pero cuando tú tenías un bosque, cuando tú estás en un bosque, el bosque se mueve, el bosque no solamente está sujeto a una presión o a una condición de empuje por el agua, sino que está sujeto a una condición de empuje por el árbol vecino. Uno se movió, el otro lo movió para el otro lado y el otro lo terminó de mover para el otro lado. ¿Está? Entonces, los árboles, la competencia por la luz, crecen sumamente irregulares. Entonces no una plantación de pino esta, ¿cachai? ¿No? En que todos están plantados a metro exactamente a 3 metros y están todos ordenaditos y después los van pelando y qué sé yo, un monocultivo así como Arauco, ponte tú, ¿cachai? Esto es un bosque y un bosque tiene otra condición, hay árboles grandes, hay árboles viejos, hay semilleros, hay árboles de ganchos que tienen 7 metros los puros ganchos, ¿cachai? De copa. O sea, hay árboles nuevos que son mucho más flexibles. Entonces, se hace necesaria la... Es difícil definir un tipo de clima por una orientación. ¿Sí? Yo lo entiendo más en la zona central. De repente tú dices, oye, voy a hacer un parrón hacia el norte. Ya, ok, sombra. ¿Sí? Pero a lo mejor sería muy rico también un parrón hacia el sur, ¿te fijáis? Y tener una condición ya ganada de confortabilidad con una temperatura extrema, ¿cachai? Entonces, hay como cosas que se van quedando pegadas de un poco como de ciertas recetas, así que uno ni siquiera las cuestiona, pero que las debería estar cuestionando todo el tiempo, ¿cachai? Todo el tiempo. Tenemos acá, Guillermo, una pregunta de Catalina que dice, pregunta con respecto a los materiales de los muebles interiores, pregunta si se utilizaron materiales de la zona o optaron por generar un contraste y utilizar otro tipo de material. Nosotros no trabajamos con maderas nativas. Trabajamos solamente con el bosque manejado de la zona sur-central, digamos, central-sur. Los proyectos son absolutamente trazables. La destrucción del bosque en Chiloé, sobre todo, es dramática. Ya no hay agua. Entonces, me parece como que cada uno puede aportar con su cuota, aunque sea mínima, de ayuda a un ecosistema que se está muriendo. Y
o plantáis o no toquís, pues, pero ya tocar para poder hacer tu obra de arquitectura, me parece que habiendo ya destruido, no sé, pues, bastantes regiones de bosque nativo como para poder plantar pino, bueno, ya ocupemos el pino, no, pues, sí, es lo que nos queda. ¿Está bien? Así que... Está justamente en eso, ¿cierto? Así como estás muy involucrado con esto de recuperar el bosque, incluso donde vive en Chiloé, ¿cierto? Sí, que estás, yo estoy plantando muchísimo caño. Lo que pasa es que si sin bosque no hay agua. Si la receta es súper simple, ¿cachai? Y nosotros estamos, como leía en el texto, nosotros estamos tan acostumbrados a la visualidad, a la pantalla, al cine, que, claro, ya no sabemos lo que ir a buscar agua al pozo, ¿cachai? Ni sacar agua al río, ¿cachai? O sea, nuestro contacto con la percepción real de las cosas está tan abstracto que claro, agua, abro la llave, no sé, benzina, paso la bomba de benzina, ¿cachai? Como que ya no sabemos de dónde aparecen las cosas, ya ni siquiera los pollos, son una bandeja de plumaíz con una carne adentro, que ya no tiene ni pluma, ni pata, ni cresta, ni, ¿cachai? Entonces, la cosa ya está muy, muy, muy aplanada, muy, muy, muy visualizada, muy visual, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia, si tú estás en un lugar extremo, ¿cuál sería la razón por ir a hacer este refugio acá, ¿no es cierto? Tú decís, pero aquí, mira, meter a las patas los caballos, ¿sí? Bueno, pero la razón es justamente esa, ¿no? Poder revertir esa condición de adormecimiento perceptivo. Es como un proceso, ¿sí?, de conciencia, de concientizarse. Claro. Es que lo que pasa, digamos, es que la conciencia, la da la experiencia. Sí. No hay otra. Entonces, si tú no tenés la experiencia, y si tú no ocupáis los 6 sentidos que tenés, bueno, los 7, mal por ti, ¿cachai? Te perdiste una parte grande de tu existencia. Entonces, yo creo que por ahí ahora va un poco eso. ¿Sigamos? Sigamos. Dale. Sí, después seguimos con algunas de las preguntas que me imagino, sí, que se van a ir aclarando a medida que vas, sí, avanzando. Mira, estos son, acá estoy mostrando algunos de los planos con que nosotros trabajamos la obra, que son los planos de montaje. Todas las piezas vienen numeradas, tienen un código, y el maestro, el carpintero, esto se arma con un destornillador inalámbrico, el maestro y el carpintero solamente tienen que poner la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4. O sea, no hay nada que cortar, no hay nada que preparar, no hay nada que ensamblar, viene todo pre-ruteado, pre-cortado, y numerado y serializado. Lo otro que tratamos de hacer también es que ocupar la madera, que es súper importante, y siempre lo digo de catete, es que generalmente estos sistemas se escapan de las manos cuando aparecen los constructores y ingenieros, porque son sistemas que la idea de la madera laminada es de grandes luces, grandes secciones. O sea, ese sería como su poder, su virtud. Y yo creo que la virtud de la madera sigue siendo la misma virtud de la madera laminada, sigue siendo la misma virtud de la madera de aserradero, salvo que es 100% estable. Pero cuando tú vas a unas piezas de laminada de grandes secciones, pierdes el registro del árbol, por decirlo de alguna manera. O sea, el árbol no genera una viga laminada de 1,20 m de alto por 15 metros de... Eso, una quilla de un bote tiene 15 metros de largo máximo por 40 metros de alto, de 40 centímetros de alto, que es lo que te podría dar el mejor árbol, ¿sí? Entonces, se pierde esa condición de aserradero, ¿no es cierto? Y al perder la condición de aserradero,
se pierde la condición de ligereza de las construcciones en madera. O sea, las construcciones de madera son por naturaleza ligeras. Entonces lo que tratamos de hacer es ocupar las mínimas dimensiones con contrapesos, con palancas, haciéndolas trabajar de repente a la tracción, de repente a la compresión, ¿te fijáis? Pero, por ejemplo, no sé, aquí le voy a poner un caso, aquí está, estos están comprimido, traccionado, ¿no es cierto? Traccionado, comprimido. Entonces vais haciendo como el juego de las pitas con peso, digamos. Entonces vais equilibrando la cosa. ¿Qué es lo que te lleva a producir ese equilibrio para que puedas hacer esto con unos palitos tan frágiles como los que estamos viendo acá? Es que sea simétrico. La simetría, la condición de geometría, te da la condición de estabilidad, no el elemento. ¿Cachai? Entonces, es importante eso porque yo creo que ahí hay una pista grande como para seguirle y tú puedes hacer las cosas que se te ocurren y eso no afecta a la creatividad ni a la, qué sé yo, a la novedad. Tampoco, digamos, te fijáis. Yo creo que la geometría es el gran motor que sostiene a toda obra de arquitectura. Si no hay geometría, no hay arquitectura. ¿Sí? Entonces... Oye, Guillermo... Sí, Guillermo, y para no justamente alejarnos de esto que estaba hablando ahora, que tiene que ver con la física misma de la construcción, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te aproximas tú al diseño de esta estructura? ¿Cómo hace esa reflexión respecto de cuáles piezas van a traccionar, cuáles van a comprimir? ¿Cuál es el proceso de diseño de este tipo de estructura? Yo creo que es como de prueba y error, como todas las cosas. Vais persiguiendo una idea y esa misma idea te va llevando a nuevas ideas. Nosotros ocupamos, o sea, yo por lo menos, y yo creo que el lápiz es una gran herramienta. El lápiz, me voy a acusar de tatita, pero sin lápiz no, tampoco existe la arquitectura. ¿Sí? O sea, no podéis tener el medio computador, podéis tener no sé cuántos programas, lo que queráis, pero el lápiz es el lenguaje que traspasa una idea que tenía en la cabeza a una primera memoria. Y esa primera memoria es siempre vegetal, es el papel. ¿Cachai? En este momento, ¿no es cierto? Nosotros hacemos, como estamos en Zoom y todo, dibujamos todo por las pantallas, pero dibujar, o sea, yo lo que estoy haciendo ahora es dibujar. ¿Cachai? No. Entonces, cuando estés con el lápiz vivo, tu traspaso, llamémoslo así, como neuronal al dedo, a la yema de los dedos, a esa memoria que tenía en la yema de los dedos, como los pianistas, ¿no es cierto? Funciona y te da idea, ¿cachai? Y de repente dices, oh, mira, por acá se puede ver traccionado y partís para allá, ¿cachai? No es que tú lo tengáis como, no es una revelación, no es una fuente de recibir la verdad absoluta y mira, se me ocurrió esto, ¡guau! ¡Wow! Se pasaron, ¿cachai? Se pasaron acá y una cantidad de horas de trabajo impresionante. Entonces, pero es prueba y error, me gusta, no me gusta, está trabajando bien, está trabajando mal, aquí se está torciendo, aquí esto, acá esto otro. Entonces, pero me voy a borrar porque estoy haciendo puras tonterías. ¿Ya? Pero es una mezcla de lápiz, traspaso de rayados sobre rayados y prueba y error, un modelo, otro modelo, otro modelo, otro modelo. Así lo vamos haciendo. Aquí Nicolás dice que entonces como un tipo de diseño generativo, algo así. Claro. Que se va... Claro. Es un tipo de diseño generativo. Tú lo que mira, es como lo que dice Goethe de los árboles, ¿cachai? Un árbol es siempre una hoja. Es una hoja en todas sus posibles metamorfosis, pero sigue siendo una hoja. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el principio generativo de forma? ¿Cachai? Como, ¿de dónde aparecen? En este caso, es poder construir
esta espacialidad en madera, ¿no es cierto? A lo mejor si la pescáramos, esta cuestión, y la llevamos a hormigón o la llevamos a metal, sufriría mucho y tendría sus consecuencias. No es casual, ¿cachai? A lo mejor si la lleváis, tú no podías hacer un tabique de hormigón de ese espesor. No existe. ¿Cachai? Claro. Y el peso de un hormigón acá seguramente haría que esta viga, en vez de que sea aquí, que sea solo un antepecho, tendría que ser como esto y apoyada aquí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que es como, también hay una parte como mecánica, pues, uno un poco mecánico, pues, ¿cachai? Como de saber cómo funcionan las cosas, ¿cachai? Y de percibir cómo funcionan. Y no quedarse conforme con la primera respuesta, sino que siempre hay que buscarle la quinta pata a la mesa. Buenísimo. Sigamos con la... Sigamos. Bueno, estos son los planos de montaje. Ya ahí ya estamos armando. Esta es la, por ejemplo, aquí tenéis todo el montaje de la fachada de sacrificio. Las cuatro fachadas totalmente protegidas. Los envigados de cielo, los envigados del segundo piso. Ni el 14, ni el 9, ni el 13. Y así vamos construyendo. Si se acercan un poco más, van a ver que todo tiene un numerito. Pero si te fijáis, son planos muy simples, son de muy poco eje, de muy poca cota. Casi no tienen cota. ¿Sí? Yo no sé si ustedes están, ¿cómo se llama?, familiarizados con los planos de un artillero, por ejemplo, cómo se arma un barco. Los planos de los barcos son así, tienen muy pocas medidas. ¿Sí? Son muy poco descritos. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer de otra manera. ¿Sí? O sea, simplemente con tener esa grilla, yo ya puedo describir la geometría de todo el espacio porque sé que esta pieza mide eso y no puede medir otra cosa que eso. Porque si mide otra cosa, se me desarma todo por el otro lado. ¿Sí? Entonces, es relativamente sencillo. También te provoca como un nivel de pensamiento y un nivel de precisión en el pensamiento en que no te vayas en tontera, digamos, ¿cachai? No te deja hueco para el tic o la cachaña o qué sé yo. Todo tiene que cuadrar y todo tiene que ensamblar. Es hacer una silla. Una silla no permite tontera, pues si no te caís de la silla, ¿cachai? Vale. Aquí vamos a ver unas pequeñas imágenes del sistema constructivo y un poco la dificultad de montaje. Aquí vemos el camión saliendo de la planta de Temuco, de Timber hacia Detif. La madera viene, ya en este caso venía con siempre viene con una mano, pero en este caso como era roja, como elegimos el rojo para estar dentro del bosque, venía con una primera mano de protección en la tinta roja que ocupamos generalmente. Se arma con esos dos planos en obra, nada más que eso. El maestro no tiene que mirar en los primeros dos meses ningún otro plano, no interesa la arquitectura. La arquitectura ya está definida por ese montaje. Y cada una de las piezas tiene distintos tipos de nudos y ensamble que le va permitiendo armarse una con otra. Entonces, la dificultad era cómo sacar esto que viene en este camión de acá para llevarlo a este bosque de acá. Ahí ya tenía una pega de una semanita, dos semanitas para poder meter, para llegar con los palos entre medio del bosque porque no hay más, o sea, no se puede hacer un sendero para entrar un camión, ¿cachai? Así que se entraba a mano, con bastante esfuerzo. Se ocupan muy pocas herramientas y ahí empezamos a tejer. En la primera foto de abajo, estamos ya con el catre parado y la segunda foto de abajo y tercera, ya los tres maestros están armando el primer plano de envigados, que ese sería el plano de living.
Guillermo, tenemos nuestra primera intervención aquí. ¿El Tipi quiere preguntar algo? Hola, hola, ¿qué tal? Primero que todo, felicitarte. Yo no quería meter la cuchara tan temprano, pensaba hasta el final, pero bueno, yo no solamente tu edificio Precisión hace mucho tiempo y ahí caminé porque trabajaba por ahí cerca y qué loco con tus detalles y todo. Gracias. Y aprovechando que estáis como hablando de todo este proceso como de construcción, que yo creo que igual es súper clave. Te quería preguntar un poco el tema de Lucas, porque claro, me doy cuenta que la mayoría de todo es laminado, todo un proceso como llegar y armar y se ve caro, o sea, en el sentido, o sea, entiendo que debe haber ahí como una ecuación entre el tiempo que uno se demora en construir el lugar para hallar los materiales, pero quería ver si me puede contar a todos un poco cómo es ese, cómo es ese tema, porque disculpa, yo he cotizado con Timber, porque a mí me gusta harto la madera, y cuando yo vi este proyecto tuyo en Instagram, yo lo vi y dije, chuta, aquí con esos segmentos y esos largos fijos, todo laminado, y obviamente que, claro, a la larga... se entiende que el laminado tiene las ventajas del fuego, de que no se pudre, y todo eso, como el cobre también tiene feroces ventajas de oxidación y de que es antiséptico, pero hay que pagar el cobre. Sí. Para... Mira, en términos de madera, la madera se compra por metro cúbico. ¿Ya? Por eso que tus secciones y tu estructura tiene que ser como... digámoslo así, optimizada, inteligente. Tenéis que tratar de ocupar los mínimos metros cúbicos para hacer el máximo, los mínimos metros cúbicos de madera para hacer el máximo de metros cúbicos espaciales. Esa es como la receta. ¿Cachai? O sea, es así. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas, una, que estáis en lugares remotos, primero. Dos, son los tiempos de construcción. O sea, lograr los tiempos de construcción y tres, es la calidad de la obra y la precisión de la obra. Entonces, ¿dónde está la plata hoy día? Como en la construcción, hoy día yo diría que está la plata, se te va en administraciones de obra y en mano de obra. Porque los materiales son fijos, o sea, tú puedes hacer una plancha, vale, qué sé yo, 22.500 pesos, y más o menos en el tiempo, salvo este año con la pandemia que todo salió a la cresta, pero más o menos tú sabes que la puedes proyectar alrededor de ese valor, ¿no es cierto? Pero es distinto colocar la plancha. Es distinto que el rendimiento del gallo que coloca la plancha sea A o B. ¿Te fijáis? Es distinto que el tipo te la deje bien y no la tengáis que hacer de nuevo. O aceptarla que la dejó mal. ¿Sí? Es muy distinto. Entonces... ¿cuál es el valor promedio de construcción de metro cuadrado, por ejemplo, en Chiloé? Que, el metro cuadrado que venden los maestros, grupos de maestros, o las construcciones chilotas, que no tienen una calidad, o sea, sin calidad, con una aislación relativamente mala, y pero las pega, ¿cachai? Ese metro cuadrado hoy día está en torno a los 700 mil pesos, ¿cachai? Que es lo que te vende el metro cuadrado en la casa. Este metro cuadrado está en torno de el millón de pesos, quiere decir un 30% más. Pero volvemos a lo que conversábamos inicialmente. ¿Cuánto vale tu casa como inversión inicial y cuánto vale tu casa como mantención en el tiempo? ¿Okay? Lo que no te gasté en un inicio, te lo vas a gastar de a gota en el tiempo. Entonces, estáis hablando de un 30% más que una construcción normal. Estáis hablando de que en una construcción normal no tenéis ninguna trazabilidad de nada. De nada. Entonces, a mí me parece, dado esos argumentos, que es barato. No es caro. Es cierto, la inversión inicial es un 30% más.
pero si yo prorrateo ese 30% más en 25 años, ¿te fijáis? Es nada en comparación con los gastos de mantención que va a tener que hacer el otro gallo que tomó la opción B. ¿Sí? Fíjate que en precisión nosotros hicimos un ejercicio que nos definió todo el modelo del edificio, que fue decir cómo podemos pagar el crédito hipotecario del edificio acoplándonos a reducir los gastos comunes y servicios generales del edificio, del proyecto. ¿Cachai? Y el edificio calzó, pero hoy día le podéis preguntar a cualquier gerente de precisión, calza exactamente, o sea, un edificio normal gasta 10, ¿no es cierto?, en mantenciones mensuales, entre ascensores, generadores, luz eléctrica, gastos comunes generales, ¿no es cierto?, aseo, limpieza de cristales, limpieza de vidrio, en fin, chiller, aire acondicionado, todos los anteriores, versus, ¿qué pasa? Yo digo, oye, y si en vez de gastarme esos 10 en gastos comunes, soy más inteligente y me gasto 5, y esos 5 los dejo para el hipotecario. Entonces, se me pagó el edificio en 25 años. ¿Cachai? Hicimos una inversión inicial de 30% más con respecto al valor inmobiliario que había en ese momento. Entonces, una por otra. Siguiente. Guillermo, vayamos avanzando. Hay una pregunta aquí que es interesante, que yo creo que se puede ir respondiendo con otras imágenes. Mauricio pregunta, ¿por qué la decisión del color rojo? En tus obras, dice. No, tampoco usamos tanto el rojo, lo hemos ocupado dos veces. O tres, máximo. El rojo funciona, es complementario al verde. Tiene la misma temperatura de color. Entonces, y tiene una frecuencia de longitud de onda que es muy larga. Entonces, tú la puedes reconocer a mucha distancia. Por algo los bomberos son rojos, o los faros son rojos, o los semáforos son rojos, ¿no es cierto? O sea, es muy perceptible a muy largo aliento, ¿sí? Entonces, como teníamos demasiado verde en este lugar, estábamos con una saturación de color verde, decidimos darle una condición de variación del color de la luz interior del bosque mediante el rojo. El rojo, no sé si oigan los chilcos en el sur, los que dan esa campanita roja, un rojo fucsia, así muy, muy intenso, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente el ojo se te va para allá y ilumina el resto del verde. Entonces, lo ocupamos un poco por esa condición. A veces en este caso lo ocupamos en una condición como de cambiarle la frecuencia de la luz, el tono de luz, el tono de frecuencia de luz que entraba a la casa a través de la fachada de sacrificio que es roja, la casa por dentro de la madera, entonces nos da una luz mucho más cálida en el invierno, sobre todo con días nublados. Y en el caso, por ejemplo, de Punta Chilen, lo ocupamos porque era un proyecto que está en una geografía que tiene que ver como con los barcos, con los cascos de los barcos, con los barcos que quedan varados en la playa, con los faros, con las balizas. Es un buen color, funciona bien, sobre todo con los grises y con los verdes. Dale. ¿Pasemos, Blanca? Bueno, acá tenemos secuencias del montaje. Si ustedes ven, vamos avanzando, marzo 2020, partimos en enero, ¿no es cierto? Llegamos en marzo y tenemos la casa prácticamente armada en su esqueleto. O sea, febrero y marzo fueron ya, nos demoramos 2 meses en armar eso que está, de TIF debe estar a unos 100 y tantos kilómetros de Castro, con barcazo entre medio, con selva entre medio, son sus buenos metros cúbicos de espacio. Y ahí está, paradita. Y si se fijan en las dimensiones de cada una de las piezas, son mucho más que razonables. Que podría contestar la pregunta anterior, ¿no es cierto?, de cómo es esto, que es más caro, más barato. O sea, depende cómo uno lo proyecta, ¿no?
Pero lo que sí te puedo decir es que en 2 meses, en una construcción tradicional, nadie para esto. Nadie. No existe un maestro que para esto. Vamos a lo siguiente. Pasar ahí. Mayo, ya estamos forrando. Ya estamos en invierno. En junio ya estamos en los forros interiores. Estamos con plásticos todavía en las ventanas, pero ya estamos en los forros interiores. En agosto llegaron los vidrios. Nos faltan los decks de afuera, ¿no es cierto? Que se pusieron al último. En septiembre ya estábamos en la quemada, ya habíamos puesto los vidrios. Y en octubre la casa ya estaba, ahí la última foto, ya iluminada y cerrada y calefaccionada. O sea, estamos hablando de una construcción de 7-8 meses. Esta es la condición geográfica. Aquí ya vamos a ver una serie de fotos de la casa ya terminada. Ahí vemos el volcán Melimoyu al fondo, el Corcovado en la, a mano izquierda, y el Llanteles un poquito atrás del Corcovado. En un día absolutamente plano. Y ahí vemos el solarium, ¿no es cierto? Cómo se está metiendo el sol adentro del patio, avanzando la luz. Es el patio interior, el solarium. Arriba vemos las ventanas de los dormitorios y de los baños, ¿no es cierto? Que están casi como en un tercer nivel. O sea, están sobre el 1,80 m. Tú entras luz, pero ves copas de árboles, pero no ves el patio. El interior, que es bien sencillo, todo hecho en pino insigne, tablero de pino también. Un poco la condición de luz que les comentaba en el primer anillo de iluminación de borde, que es este que está en el cielo puesto aquí. Y en el cielo puesto acá. O sea, la ventana es el sofá también. Ventana y sofá hacen una sola pieza. Siguiente. Ahí están los camarotes. Las piezas de los niños son bastante altas. Tienen una proporción de manera de mirar lo más posible los árboles y las copas adentro de las piezas. Siguiente. Ahí vemos un poco la condición de reflejos también y eso es. Con esto terminamos. No sé si quieren alguna pregunta. Muy bien. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta. Dale. Es que la hice por el chat, pero si la digo mejor, sí. Soy Danilo, estudiante del tercero, y me parecía muy interesante la oportunidad que tenía para escoger esa ubicación que en sí tiene muchas características, que a pesar de ser como características que pueden venir en contra de la construcción, tiene mucho potencial arquitectónico en cuanto a trabajo y vistas y todo lo que tiene que ver con ello. Me viene a hacer la pregunta de que le quería hacer, ¿cómo obtiene usted permiso para poder construir en ese lugar como tan remoto, alejado de lo más urbano? Porque siento que es como tierra de nadie. ¿Cómo usted obtiene ese permiso de poder trabajar ahí un proyecto? Porque ese lugar tiene propiedad, o es un dueño, y el dueño es el que te encarga el proyecto. Claro, ¿sí? ¿O tú te refieres a permisos municipales? Claro, porque me imagino que en una hectárea tan grande, ¿será dueño de toda la hectárea o de un
solo de un trozo de la... No, son campos. Es un campo que tiene, este campo tiene 10 hectáreas, me parece. Ya. Son terrenos grandes. O sea, es un bosque de 10 hectáreas. Ya, era más sencilla la respuesta de lo que me imaginaba. Perfecto. Okay. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Ya. Gracias. Oye, es retarde. Yo... ¿Les parece que paremos a las 8? Porque... ¿Aló? Sí, perdón Guillermo, que justo en Concepción parece que se nos cortó la luz a casi todos. Ah, ya. No me ver por el celular. Pero sí, siguen 90 personas conectadas, así que... Ya. No, te digo que yo creo que es que ya es bien tarde. Yo desgraciadamente tengo otro compromiso ahora. ¿Vale? Y no sé, ¿les parece que ya vayamos cerrando para no dejar tan abierta la cosa? Y si tienen algún comentario, si tienen alguna otra, una última pregunta o... Me parece perfecto. Veamos si es que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ahí apareció Miguel también. Hola, Guillermo. Antonio Maricio por acá. Felicitarte, entretenidísima la charla. Realmente tengo ganas de preguntarte también cosas, uno como arquitecto, cosas técnicas, efectivamente el tema de la normativa. Pero quería preguntarte también como una pregunta general, no solo de esta construcción, sino de tu obra en general. Allá de lo obvio que uno puede ver como semejanza estética, lo que tú nos contaste con esta casa, de qué manera construye un relato para lo que haces también en otros lugares, en otros terrenos, con otros clientes, con otras circunstancias. ¿Qué cosa en común está tu idea? ¿De cierta manera se repite o se replica o digamos, constituye lo que la oficina busca? Es que yo creo que todo... Mira, si cuando tú eres de una oficina chica y trabajáis como un taller de arquitectura, más bien que una oficina de arquitectura, tu capacidad de proyecto es poca. Entonces, tu capacidad de proyecto simultáneo, más poca todavía. ¿Cachai? Entonces, siempre vais como de a uno, siempre vais avanzando de a uno. ¿No es cierto? Vais tomando una cosa, investigáis una cosa, te resultó, en el otro, en el siguiente, a lo mejor decís, mira... podríamos hacer esto que no nos resultó acá, o podríamos ver este tema que salió en la obra anterior, y es una secuencia, ¿no es cierto?, de una secuencia de en el como en el pensamiento también que hay detrás del siguiente proyecto. O sea, no hay ningún proyecto que parte de cero, siempre parte de algo que está ahí. Entonces, creo que por ahí te la puedo contestar. Creo que son, obviamente que todas las obras son un poco prima, un poco, a veces prima hermana, a veces hermana, ¿cachai? Pero están hechas bajo un grupo de gente que está pensando y está reflexionando y está tratando de colocar ciertos temas en la mesa, digamos, ¿cachai? Y yo creo que al final también es un experimento. Y uno va probando la nave, como dicen los que diseñan barcos, ¿no es cierto? Hay que probar. Y vais mejorando tus líneas, y vais mejorando tu geometría, y vais mejorando tu encuentro. Esto se hace en un tiempo, no se puede generar de la noche a la mañana. Entonces, por ahí es la cosa, creo. ¿Hay algo particular de lo que nos contaste que venga literalmente prestado de un relato anterior? ¿En este caso? Más allá de las cosas tal vez como lógicas de la tecnología de la madera, creo que ahí hay un discurso súper claro, digamos. De repente alguna cosa conceptual o algún detalle constructivo. Pucha, es que si tú vas a otra obra, tenés el mismo revestimiento, con la misma puerta, los mismos baños. Nosotros somos bien lateros para eso. O sea, como que no, no,
no nos calentamos la cabeza en inventar como diseños que son de una escala, llamémoslo así, más doméstica, ¿cachai? O sea, yo creo que toda la potencia y toda la energía está puesta en generar una geometría espacial. El diseño interior o el diseño exterior, o no le ponemos mucha pega ahí. Entonces, también hacemos cosas como muy estándar, ¿cachai? No estamos como reinventando el baño, o reinventando la cocina, o reinventando esto o este otro. Yo creo que eso está todo inventado y no hay mucho que pensar ahí. Entonces, sí, hay cosas que se van... Sobre todo, te diría que ir entendiendo la madera, la construcción de madera como un textil, más que como... La madera es textil, es fibra, se teje, ¿está ahí? Como un tejido, más que como un plano. Yo creo que eso... cada vez está siendo como más preponderante. Bien, gracias. No, dan ganas de seguir hinchando, pero como dice, bueno, un poquito de tiempo. Gracias por la respuesta. Sí, yo desgraciadamente tengo un compromiso familiar, así que los voy a tener que abandonar. Pero está la Blanca y la Agustina, que si quieren pueden seguir conversando con ellas, que saben lo mismo que yo. Guillermo, agradecerte por mi parte, muy buena presentación, interesante también ahí el formato de conversación. Yo solo un comentario que me pareció bastante clarificador y académico el proceso también como lo vas mostrando, desde el texto, la aproximación de la jaula al pájaro, un poco planteando este tema de los límites también difusos muchas veces y la relación entre la naturaleza y la arquitectura. Y creo también tremendamente interesante cuando el mismo concepto, digamos, general de la casa después se aplica en el diseño del mobiliario. O sea, en el fondo tú estás sentado en una banca al interior de la casa y sabes perfectamente dónde te encuentras. Que muchas veces intentamos promover con los estudiantes de que una planta no solo se resuelve, sino que también se diseña desde digamos, el mobiliario, las relaciones humanas, etc. Muy, muy interesante también toda la aproximación, la lógica del proceso constructivo, la prefabricación, la explicación del color, que también tiene que ver con esos límites difusos de lectura de la vivienda a distancia. Las preguntas me las voy a guardar porque sé que estás como... con el tiempo muy justo, pero agradecerte sin duda por esta presentación muy valiosa para estudiantes y profesores. No, gracias a ti, Miguel. Bueno, encantado cuando en otra oportunidad más adelante podamos seguir conversando. Muy bien, súper. Gracias, Guillermo. Que le vaya súper. Muchas gracias. Hasta luego, José. Me despido también. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Felipe. Chao, Guillermo, pucha, se nos cortó la luz, así que... Ya, bueno, nos vemos, bueno, que estén bien. Nos vemos, chao. Que estén bien, muchas gracias. Chao. Estamos en el sur. Muy bien, Antonio, muy coherentes ahí. Bien, Felipe, cuando quiera ahí hacer el cierre. Sí, no sé si me escuchan bien porque estoy desde mi celular. No hay caso que vuelva a internet después del apagón. ¿Ya? Más que nada, escucha, qué interesante conversación, qué interesante aproximación hemos tenido aquí, tanto para o sea, todos los colegas, alumnos que deben estar presentes en esta charla. Les quería en realidad transmitir de que en realidad para mí Guillermo y conversar con Guillermo me hace pensar mucho en que estamos frente, además de un arquitecto, estamos como frente a un ecólogo, ¿cierto? Alguien que efectivamente ha caminado por el proceso de... Se le cayó.
Se quedó pegado. Voy a aprovechar mientras Felipe retoma ahí contacto de invitarlos para mañana. Felipe, se te cortó un poco el audio, así que estoy dando el aviso ahí para que retomes internet. O dale tú, estabas en que un arquitecto y ecólogo. Sí, no sé si me escuchan bien. No, que para mí Guillermo es un arquitecto, pero además es un ecólogo, y en realidad ¿qué se entiende por ecólogo, cierto? Alguien que es capaz de, o sea, alguien que entiende los ecosistemas, ¿cierto? Y su aproximación al territorio y a la materia, ¿cierto? Lo hace claramente con un nivel de sensibilidad que me imagino lo ha aprendido en este proceso de que él mismo dice que está realizando con esto de haberse ido a Chiloé, ¿cierto? Y estar haciendo crecer un bosque y verlo crecer durante más de 8 años es muy interesante. Entonces yo por eso también los invito a... Después podríamos publicar, a escuchar un podcast que se llama Conversaciones de Buena Madera, donde Guillermo se refiere a su obra y habla mucho de esto. Habla de todo lo que aquí se presentó. Y eso, pues, ¿qué más se puede decir? Tuvimos un tremendo arquitecto acá invitado, ¿cierto? Maravillosa obra la que nos trajo. ¿Qué pasó? Y espero que esto también sea valioso, digamos, para nuestros estudiantes, para todos los que han estado aquí presentes, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros en la clase, ¿cierto? En la sala les insistimos en esto de que hay que preocuparse de la materia, ¿cierto? De su relación con el territorio, el hábitat, cómo este se ve influido por las decisiones en términos corpóreos de la arquitectura, ¿cierto? Entender esto de la arquitectura desde la estructura, ¿cierto? Como el centro probablemente del diseño, ¿cierto? Para luego cuestionarse la envolvente, cuestionarse la cubierta. No, tremendamente interesante, y eso es lo que les puedo decir. Dejarlo invitado para las otras charlas, ¿cierto? Agradecer a ti, Miguel, a José, por la invitación. Y espero que se pueda repetir cuando alguna visita, ojalá de Guillermo, o que lo vayamos a ver allá a Chiloé. Pues sería muy bien. A Detif. Sí, pues. No, agradecerte, Felipe, también por la moderación, por tomar la batuta. Agradecer a Blanca y a Agustina también, que están ahí conectadas, que son parte del equipo de Guillermo y parte crucial también para el desarrollo de esta obra. Y como decía Felipe, quedan todos invitados para mañana a las 6:30. Seguimos con la segunda conferencia de la oficina Croxato y Opaso, que la va a moderar Antonio, así que todos bienvenidos y bienvenidas mañana para conectarse. Eso, ahí vamos a subir el podcast y vamos a ver dónde queda grabado también para quienes se nos cortó la luz y no pudieron retomar, para escuchar, digamos, el cierre y lo que pasó mientras no estuvimos conectados. Ya, pues. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau, Blanca.